¿Por qué se daña la cadena de distribución? Aquí, como estamos viendo, la cadena de distribución de una Fiat Ducato está dañada, se partió en dos. Hay probabilidades de que estén dañados los tensores, que son los que sujetan la cadena para que no vibre demasiado. Puede ser los cambios de aceite que no hayan sido los correctos en tiempo y forma. Aquí vemos que está despegado lo que es la cadena. El tiempo de uso también juega un papel importante en lo que es la cadena de la distribución. En este caso es la cadena que sujeta los árboles. El tensor puede estar también dañado. Es lo que haya ocasionado que se amarrara o se reventara, en este caso, lo que es la cadena de distribución. También cuando se amarra o se rompe la cadena, pues se rompe la banda de la distribución y valvulean lo que es la cabeza del motor. Hay que tener mucho cuidado y cambiarlos en tiempo y forma para evitar estos tipos de problemas en las unidades.